no se puede estar con todo. Gente, decidme por favor si os gustan estos vídeos. Yo sé que os gusta por los comentarios. Y a mí la verdad es que yo lo disfruto muchísimo. ¿Qué es lo importante al final? A mí me gusta grabar vídeos que me hagan disfrutar, ni más ni menos. O sea, esto es una afición. Esto de ser youtuber no es una profesión, a no ser que tengas un buen canal, que le dediques tu tiempo, etc. Para mí esto es un pasatiempo. A mí me encanta visitar estos sitios y descubrir un poco la cultura marroquí, la gastronomía, etcétera, etcétera. Y concretamente, la verdad es que el tema de los riads me apasiona, me encanta, me transporta a otros tiempos, no sé, te metes un chute de cultura, de belleza, de historia. Es muy bonito. Y como os decía, en esta ocasión vamos a visitar un riad llamado Manantial, convertido en establecimiento hotelero. Gente, vamos aquí a un riad establecimiento, que es una de las salvaciones de los riad, porque sabéis que muchos están que se caen. Y el otro día ya nos dijo el señor Benabud que los hijos, los jóvenes, no quieren vivir en los riads, que por supuesto tiene mucho encanto y todo lo que tú quieras, pero tiene su incomodidad también. Este es el hammam, que yo he estado aquí alguna vez, que es el más antiguo de la Medina, y la verdad es que está muy, muy chulo. Vale. Si os hospedáis aquí en el Manantial, tenéis por aquí cerquita este hammam recomendable por 2 o 3 euros. Os pueden dar un masaje de la muerte. El Manantial es de la familia Hachas. Shoot el pep, hold el pep. Aquí las medidas de seguridad. Aquí. Controlado. Mira. Mi gran pasión de los azulejos. El mapita de Marruecos aquí. Pakistán arriba. Aquí tenemos el mapa de Marruecos. Y aquí vamos a entrar a lo más guay de todo. Ah, es muy bonito. Qué bonito. Mirad, es que me queda bien. A mí el riad me queda de lujo. Que me queda bien, que va conmigo el riad. He nacido para vivir en uno. Sí, sí, obvio. La lotería para tu tía. Aquí tenemos a un espécimen autóctono. Pues bueno, pues como siempre, la arquitectura de los riads con su patio interior, su claraboya, en este caso la fuente, todo el azulejo tipo mosaico, la madera con su pintura. Por cierto, muchos me estáis diciendo que por qué no grabo riads de Fez, de Marrakech, etc. Yo tengo una vida. Por supuesto, he viajado, he estado en riads preciosos de Marrakech, de Fez, de Meknes, de muchísimos sitios, de Tánger, pero ahora mismo
una cuestión logística y por el problema que tenemos con la pandemia, no se puede desplazar. Y además, a mí el estilo de los Reales de Tetuán, llamadme chauvinista, pero me gusta especialmente. No sé por qué. Subir a ver las habitaciones. Bueno, aquí contigo voy a encenderte. Paloma, que es el símbolo de Tetuán. Vamos a una habitación. Esta es la Plaza de la Paloma, aquí en Tetuán. Se me ha olvidado el nombre de esto, del tapiz este. Haitei. Oye. Las maravillosas Sharjan o Taka, si eres del norte. Mira qué maravilla de suite. Fantástica. Está así. Techo. Estas puertas son originales. Fedan, la taza Fedan. Español en Marruecos. Me encanta. Esta habitación es mi favorita. Wow. Gente, como os he explicado en otros vídeos, en los Riad siempre hay diferentes estancias en diferentes niveles. Y entonces, en este caso, tenemos aquí una estancia un poco curiosa porque estamos ya subiendo a otro nivel respecto al primer piso y vemos que hay una habitación con un techo un poquito más bajito, y entonces lo que han hecho ha sido aprovecharlo para una pequeña habitación. ¡Wow! Mezquita grande, la más grande que hay en la Medina. ¡Ah, qué bonito! Thank you.
la luna. ¿Cómo se dice en la luna? Cámara. Sí. Claraboya de todo Riad. Aquí va enganchada la lámpara. Y esto es lo que da luz. Luz y aire. Exacto, y ventilación. Se abre en verano y se la mar de qué bien. Qué putada que... Mirad el detalle de esta moldura, ¿sí? Es que en Marruecos son expertos escayolistas. Mira qué bonito. Bueno, esta es la plaza auténtica Fedan, la antigua plaza donde ahora está el Palacio Real. Y era una maravilla. Y los tetuanes la tienen grabada a fuego esa plaza. La se ha intentado reproducir, pero no demasiado fielmente, en la llamada ahora Plaza Fedan, donde antes había un parking. El tema de tuberías y demás tienes que romper. Y en este caso, por ejemplo, aquí vemos que se mantiene el suelo original. Lo que se hizo fue retirar pieza a pieza cada baldosita y luego volver a colocarla, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente de los Riad. Hacer algo que respete mucho la arquitectura original. Pues... Por eso no ves que no hay bultos. Sí. No te digo, o sea, tienes que ver la... Tengo fotos cuando estábamos haciendo las obras. Mm-hmm. Esa cosa tenía miedo, digo, ¿en dónde me he metido? Sí, ¿cómo sí. va a salir esto? ¿Pintura? ¿Eh? ¿Esas pinturas o jarrones? Sí, pintura. Estamos en Mtamar, muy cerca del hotel, que es una callecita muy recomendable para desayunar, para merendar, para tomarte un bocadillo de... Para tapear. Svisat, ¿no? ¿Cómo se llama? Una milhoja, unos pinchitos... Se llama esto, se llama lechería. Lecherías, efectivamente. No tengáis ningún miedo. ¿Qué? Digo, que no tenga ningún miedo de venir a estas lecherías de Mtamar y pedir un zumo, por ejemplo. Total confianza. Por 4 dirham, por 40 céntimos o 50 céntimos de euro, por ahí. Aquí una de las mezquitas más antiguas de la Medina de Tetuán. Mirad. El bizcocho tetuaní y esto que es como una cosa... Fajasa. Y esto es fajera. Densa. No subes el vídeo aquí, ahí detrás de mí está mi casa y nada, pues hasta el próximo vídeo.